Este mensaje va de un lugar tanto especial y cercano, que es una escalera. Y comienzo con una anécdota. Hace unos días me relataba un joven cómo se ha visto con el coronavirus en el hospital, igualmente sus padres, y con ellos tenían a una abuela de 92 años. Y cómo la abuela se ha visto atendida por todos los vecinos, al punto que ellos han podido salir adelante en su enfermedad, hasta verse incluso en la UCI, teniendo la seguridad de que su abuela era atendida. El coronavirus nos está despertando en la caridad, en la solidaridad, en descubrir quién es mi prójimo, que de ahí viene de la palabra próximo, de ese que Jesús nos habla en los evangelios del buen samaritano, aquel que estaba caído en el camino y necesitaba de mí. Este coronavirus, y la escalera es testigo de esto, nos ha hecho descubrir los vecinos que tenemos a nuestro alrededor, preguntar cómo se llaman, cómo están, qué necesitan, que esta experiencia solidaria, caritativa que estamos teniendo, haga que cuando salgamos de la pandemia, seamos otros en el entorno a la caridad, a la solidaridad, y que podamos valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y el paso y subida y bajada de la escalera, pues es testigo de este deseo y de este cambio de nosotros, y entre otras cosas es parte también de sacar la basura que pasa todos los días por lo que supone la escalera.